Señores, señores, el presidente Luis Abinader ha emitido un decreto contundente, un decreto para poner fin a las invasiones de terrenos en República Dominicana, para poner fin al relajo que había con las invasiones en este país. En el decreto, el presidente ordena sacar de República Dominicana, expulsar del país a extranjeros que participen en invasiones de terrenos. Extranjeros que participen en invasiones de terrenos serán deportados y no podrán entrar más al país. Eso establece el decreto que emite el presidente Luis Rodolfo Abinader y Corona, que van a sacar, señores, de República Dominicana a los que hagan invasiones y sean extranjeros. El Poder Ejecutivo dispuso que la policía establezca una unidad especializada para prevención y persecución de las invasiones y ocupaciones irregulares en la propiedad privada y del Estado. En su artículo 2 se instruye al Ministerio de Interior y Policía y al Director General de la Policía Nacional proceder en el marco del debido proceso y de conformidad con la ley, con la persecución y sometimiento a la justicia de aquellos extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o propiedad del Estado. Mediante el decreto 668-22, el Poder Ejecutivo instruye al Director General de Migración que en los casos en que se compruebe que ciudadanos extranjeros hayan incurrido en el ilícito señalado en el artículo 2 del presente decreto, ejecute su expulsión del país. Asimismo, a impedir de manera definitiva a personas en estas circunstancias que ingresen nuevamente al territorio dominicano. La disposición establece que la expulsión de estas personas deberá ser notificada al consulado correspondiente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores instruya a los consulados de la República Dominicana establecidos en los países de origen de los ciudadanos extranjeros que incurran en la violación a la ley que señala el presente decreto a establecer un registro particular con el propósito de que estos ciudadanos no puedan optar jamás por ningún tipo de visado o permiso de entrada a territorio de la República Dominicana, así sea en calidad de turista o de residente. El decreto dado a conocer este sábado tiene fecha del viernes 11 de noviembre y resalta que es de alto interés para la presente administración la preservación de la seguridad nacional y el orden público, así como la protección del derecho de propiedad consignado en el artículo 51 de la Constitución de la República. También señala que el gobierno dominicano ha luchado durante años por asegurar la efectiva tutela del derecho de propiedad que resulta hoy en día particularmente relevante para fortalecer la seguridad jurídica, por lo que deben tomarse todas las medidas necesarias para impedir las ocupaciones irregulares o invasiones a la propiedad privada. Señores, desde hace mucho tiempo que se debió apretar en este sentido, y lo hace el presidente Abinader un día en el que él está pues entregando
títulos de propiedad en San Pedro de Macorís. En este día de la entrega de títulos de propiedad en San Pedro de Macorís, el presidente Abinader, pues, emite este decreto. ¿Qué dijo Abinader cuando habló allá en San Pedro en la entrega de títulos de propiedad? Arnold, mira a ver si tú puedes conseguir lo que dice Luis Abinader. Propiedad y la dignificación, como dije, de sus vidas a través de una actuación jurídica como esta que les brinda un futuro seguro. Las viviendas y solares titulados que se encuentran hoy distribuidas por todo el municipio de Consuelo, pero específicamente yo quiero que separen cada vez que yo diga a las comunidades, ¿dónde están los de los jardines? Los jardines, bien. ¿Dónde están los de Libertad? Libertad. ¿Dónde está el sector Los Vecinos? ¿Dónde está Pueblo Nuevo? ¿Dónde está Hato Mayor? ¿Dónde está Central Urbanización? Ahí. ¿Dónde está Sueño Real? Urbanización Maestro Lee. Enriquillo. La Loma. El Quilombo. La Gallera. La Guamita. La Habana. Villaverde. Ah, pero aquí hay un Guayupita también. ¿Dónde es Guayupita? ¿Dónde están los de Guayupita? Las Palmas. Santa Ana. Y La Mina. Estas, todas estas comunidades han esperado muchos años de la intervención del Estado Dominicano, que finalmente hoy hacemos justicia y queda sellado el cambio que es y que representa esta acción de gobierno en sus vidas y lo que generará en el futuro de sus familias. Queridos compatriotas, mi propósito siempre ha sido y siempre será el de trabajar por la gente, sirviéndolo a los ciudadanos con responsabilidad, con honestidad, con pasión, procurando que este cambio estructural que hemos puesto en marcha para cambiar de arriba abajo el país impacte de forma positiva en la vida de los dominicanos y las dominicanas. Y con este acto hoy lo volvemos a hacer, con esta entrega de 2.631 nuevos títulos. Pero déjeme decirle, como dijo Mérido, el proyecto aquí, solo en Consuelo, es de 8.000 títulos. Pero aquí, que además están de varios municipios de San Pedro. Bueno, señores, ahí habló el presidente sobre esos títulos que está entregando, que entregó allá en el Ingenio Consuelo de San Pedro de Macorís. Vamos a ver qué más dijo Arno. Si al principio la gente se asustaba porque pensaba que era sacar lo que iban y no lo dejaban entrar. A mí me dijo una persona de los Alcarrizos que fue a una casa y dice, mira, ahí vino una doña que me dijo dicho que eso no tiene madre. Pero es bueno ya que ustedes le comuniquen a los demás que lo que van es allá darle su título, es lo contrario, en vez de quitárselo, entregárselo. Bueno, es interesante lo que está haciendo el gobierno con la titulación y más interesante fue el decreto que ordena poner fin a las invasiones. Yo desde aquí saludo ese decreto, porque en esta zona del país hemos sufrido mucho las invasiones. Y sé que está bien contento mi amigo Rubén Díaz de la Parada Mocana, porque él tiene un solar en San Francisco de Macorís y a cada rato hay una gente que va y lo invade. Y las autoridades en principio eran como tímidas, pero ahora ya hay un general que está dándole duro a las invasiones y esos invasores
están cogiendo lucha. Y ahora que van a coger lucha con este decreto del presidente Luis Abinader. Seguimos con más.